When we were younger, we thought everyone was on our side. Then we grew a little and romanticized the time. I saw flowers in your hair. See, it takes a boy to live, takes a man to pretend he was there. So then we grew a little and knew a lot, and now we demonstrated it to the cops. And all the things we said, we were self-assured. Son las 9:30 de la mañana. Estoy en el punto de salida de la caravana rojiblanca. Unos 1.100 aficionados saldrán desde aquí del Estadio Nuevo Los Cármenes hasta 20 autobuses. Y por su cuenta, alrededor de unos 5.000 aficionados arroparán hoy al equipo rojiblanco. Hoy es un partido muy importante, penúltima jornada de Liga ante el Sevilla. Último partido, como saben, ante el Barça, así que hoy hay que ganar, son 3 puntos de oro. Y Granada Club de Fútbol Televisión no podía faltar a la cita. Vamos a vivir hoy este viaje histórico con la afición rojiblanca. El tiempo por ahora no acompaña, pero eso hoy es lo que menos importa, ¿no? Es lo que menos importa, lo que importa es ganar y que empate el Sporting y salvarnos, que pierda Rayo. Hombre, más épico y mucho más guapo con el tiempo así. Y ahora se espera lluvia más fuerte, espero que venga. ¿El gorro lo tenéis preparado o ha sido de última hora? No, está preparado para todos los partidos. Somos los míticos del gorro. Bueno, un resultado para esta noche. Victoria, como sea. 0-1, me vale. 0-2. ¿Y quiénes van a ser los que nos den esos 3 puntos de oro? Yo creo que va a meter el Arabi, está en racha. El Arabi seguro, el Arabi. De penalti. De penalti, de penalti. Bueno, hambre no va a pasar, ¿no? No, seguro que no. Al revés, llevamos este y otro que lleva la gente. ¿Y desde cuándo lo tenéis preparado? Un jamón entero lleva. Pues preparado desde esta mañana a las 8 de la mañana, que no lo ha hecho el panadero, para nosotros. Calentico y todo, tócalo. Está calentico, es verdad. ¿Cuánta gente va a comer de este bocadillo? Todos los que puedan y más. Hasta los sevillanos. Hoy estamos generosos. ¿Un resultado? 1-2. Decía que el mal tiempo no nos para, pero a esta aficionada ni siquiera la muleta. ¿Dónde te vas? ¿A Sevilla? Me voy a animar a Granada, por supuesto. Ni las piernas ni nada nos paran. Lleva mucho lesión. Desde ayer, y ni al médico ni nada. Primero al Granada y ya cuando vengamos habrá tiempo de... O sea, que ha sido un imprevisto de última hora. Ha sido un imprevisto. Y aún así, vamos a Sevilla. Por supuesto que sí. Hay que traerse los 3 puntos como sea. ¿Qué resultado crees que va a quedar esta noche? Me da igual, mientras nos traigamos los 3 puntos, me da igual 1-0 en el último minuto, 0-1, que 1-3, que me da igual. Mientras nos traigamos los 3 puntos. Aproximadamente, la caravana rojiblanca hace su primera y única parada dirección Sevilla. El ambiente es inmejorable. Está cayendo, ¿no? Joder, pero que no pasa nada, si nos mojamos. ¿Cómo va el viaje? Muy bien, muy animado. Pero
autobús está animadete. Sí, tenemos joder, no hay nada, mentivo. Estamos desde que salimos, estamos animando. La lluvia no nos para. No nos para, nunca. ¿Un resultado para esta noche? 1-2. ¿Quién va a marcar? Pues creo que va a marcar a Peñaranda y el Arabi. Pues listo, le dejamos que vamos al baño, comer un poquito, ¿no? Hay que reponer fuerzas. Que queda todavía un ratito. Si no, uf, de aquí a que lleguemos otra vez de vuelta. Vale, reponiendo fuerzas para luego animar mucho, que vamos a ganar. ¿Qué van a comer? Pues un bocadillo de lomo, de jamón, de lo que pillemos. Lo que pillemos trae fuerza, ¿verdad? Trae fuerza y el ánimo que llevamos para ganar y quedarnos en primera. De la Alpujarra a Sevilla, ¿no? Sí, es corto el camino, por el Granada lo que sea. Se hace cortillo, se hace corto con este ambientazo. Hombre, claro, este ambiente es espectacular, increíble. ¿De dónde venís? De Cádiz. ¿Cuánta gente viene hoy de la Alpujarra? Pues sobre unos 30 o 40 personas nos hemos animado. Y la capital, no solo gente de capital, sino que vienen de todas las partes de la provincia. De toda la provincia, animada a Granada hasta la muerte. ¿Qué va a suceder esta noche? Está complicado, pero yo espero que gane Granada y ya con este partido nos salvemos y ya otra temporada sufriendo, pero... Como siempre que sufrí, Granada es un equipo de luchadores. El luchador, ¿verdad? Siempre. La caravana roja y blanca comienza ya a desembarcar por las calles sevillanas. Estamos ya en el Estadio Sánchez Pizjuán y vamos a seguir viviendo con la afición este ambientazo, esta previa de partido. Ya, por fin, ¿no? Ay, gracias a Dios, hija. Tenía ganas ya. Mucha. Estoy muy nerviosa. ¿La lluvia está haciendo un pequeño de tregua? ¿Tenemos tregua ahora mismo de lluvia? Sí. No, yo creo que vamos a tener suerte. Suerte sí. En el tiempo y suerte. Ay, ya, por los tres puntos, por favor. ¡Ah, por los tres puntos! ¡Uy! Momento bocadillo, es la hora justa para comerse el bocadillo. Típico, ¿no? También de los desplazamientos. Es que no queda otra. A ver si ganamos hoy, mucha suerte para la Granada. ¿De qué trae el bocadillo? A ver, yo miro, no lo sé todavía, vamos a mirarlo. Ah, no lo sabes, entonces no te lo has hecho tú. No, me lo han hecho. A ver. Está muy sano. Está un poco soso, ¿no? Lechuga, no. Lechuga, con y aceite y queso, por lo que veo. Hay que luchar para ganar con fuerza y con valor. Hasta que el estadio se viente, hasta que la gente grite ¡gol! Rojo y blanco, jugaremos con él.
el ambiente es inmejorable. Maravilla, hombre, es una maravilla. Yo en la vida había visto esto. Hemos ido a Madrid también y la hemos pasado muy bien. Y ahora aquí ya es alucinante, vamos, es que es alucinante. Con esta afición se merece quedarse en primera. Hombre, por favor, ya no lo merecemos, sí señor. Aunque todavía no lo tenemos muy de nuestra cara, pero... ¡Sí! ¡Sí se puede! 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 Más que el Sevilla. Me quedo en eso, uno más que el Sevilla y que nos acompañe los resultados de los rivales y ya está, con eso nos vale. ¿Cómo está viendo el ambiente? Buen ambientazo, ambientazo, como en los mejores desplazamientos, creo yo. Yo creo que muy bien, muy bien. Mucho ambiente, muchas ganas de ganar, muchas ganas de primera. ¿Y respeto entre las aficiones? Por supuesto, aplaudimos al autobús de Granada, aplaudimos al autobús del Sevilla y aplaudimos a todos los que vengan mientras que ganemos. ¡Viva mi Granada, 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 de Granada! Señores, sufrimiento, pero también alegría, un sentimiento.